¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine. Arrancamos una tarde más y volvemos a Cuéllar. Allí es martes de toros. Vamos a ver el tercero de los encierros que se ha celebrado esta mañana. También repasamos la última hora de la pandemia. Lo hacemos en Segovia capital y en la provincia, como siempre, con nuestro compañero Aurelio Martín. Y hablaremos también de letras un martes más. Además, se han cumplido 6 meses ya de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La guerra sigue y desde Segovia la Asociación de Ucranianos también continúa aunando esfuerzos para ayudar en la medida de lo posible. Nos van a visitar esta tarde y charlaremos con ellos. Todo esto y más, como siempre, después de la actualidad del día. La sequía ha reducido un 50% la cosecha. Las restricciones de agua impiden seguir regando. Se ha sembrado menos regadío y no se sabe cómo será la nueva campaña de siembra de cereal. Muchos agricultores no tienen liquidez para afrontarla. Con unos fertilizantes a un 300% más caros que el año pasado, un gasóleo a un 150%, la electricidad a un 270%, las semillas un 30%, los piensos un 40% y la maquinaria otro 40%. La ganadería, añaden, se ha quedado sin pastos y tiene que recurrir a unos piensos cada vez más caros. Las explotaciones de ovino y vacuno, sobre todo el ovino de leche, están al límite. La situación es crítica en el sector agroganadero segoviano. Elijas el sector que elijas, no salen las cuentas. El viernes llevarán los tractores y sus reivindicaciones ante la subdelegación del Gobierno para pedir bonificaciones fiscales, un IRPF adaptado, reducción del IBI y ayudas específicas para los agricultores a título principal. Y que se fijen los costes oficiales de producción, algo fundamental para que se pueda aplicar la ley de la cadena alimentaria que, de momento, dicen, no está siendo suficiente. Mientras, por suerte, ya pocos de nuestros contactos nos siguen dando envidia en redes sociales, la gran mayoría de la gente está de vuelta. Una mierda es, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay, pero sí, horrible. He venido de la playa ayer y, pues quieras que no, sí que se nota ahora, vuelta otra vez. Algunos que estaban en ese limbo posvacacional, les hemos devuelto a la realidad con nuestras preguntas. Mira, me estás recordando todas las cosas y me estoy poniendo mala. Todavía no había entrado yo en organizarme la vida. Para volver a la rutina, de golpe, tormenta. Se pone a llover hoy, fíjate, pues con pocas ganas de volver a lo cotidiano. Chaparrón, el que les espera estos días a muchos padres hasta que empiece el cole. A ver dónde dejo los niños esos días. Sus paraguas, como tantas veces, los abuelos. Hasta el día 6 o 7 de septiembre. Es lo que os toca, la jubilación, hijo. La otra tormenta que se avecina, la económica, da más miedo. Es una vuelta a la realidad, de darte cuenta que hay una situación económica difícil. El cóctel de esta semana es tan explosivo que desanima a cualquiera, pero tranquilos, esta apatía y desidia que padecemos y transmitimos es temporal. El UNAMI sigue ultimando el regreso a tercera división. El club ha solicitado al Instituto Municipal de Deportes poder entrenar algún día a la semana en el campo municipal de La Albuera. Entrenamientos en las pistas y en La Albuera, eso está solicitado así el IMD porque entendemos que al menos algún día tenemos que entrenar también lógicamente en La Albuera porque ya no somos un equipo de regional, ya somos un equipo de nacional y simplemente exigimos un poquito lo que nos corresponde como cualquier club de Segovia que esté en esta categoría y que exigiría lo mismo. El IMD les ha concedido el martes, día de descanso habitual de la segoviana, pero el UNAMI prefiere a finales de semana. Entrenaremos algún día en La Albuera, entrenaremos algún día más días en las pistas, lógicamente también, pero es lógico por no castigar a La Albuera, pero espero que también el otro equipo que juega en La Albuera pues también pueda entrenar algún día en las pistas, que no pasa absolutamente nada. Desde el punto de vista organizativo se va a cambiar la estructura del club y podría desaparecer la figura del director deportivo. Se ha confeccionado una plantilla de técnico bastante amplia, creo que son exactamente ahora mismo 7 personas, tal vez lleguen hasta 8, y tal vez alguna de esas personas pueda echar una mano a la parte de toda la escuela para tener un control sobre todos los entrenadores y de ahí para abajo todos los delegados y demás gente que confeccionan la base. El UNAMI crecerá con 3 nuevos equipos, aunque faltan entrenadores. Y la verdad, y es triste decirlo, tendremos unos 30 o 40 niños esperando a que podamos
admitirles, pero en Segovia tenemos un problema, creo que sabéis, la mayor parte de los clubes con un problema de entrenadores, hay pocos entrenadores para la cantidad de equipos de fútbol que hay. Habrá nuevos conjuntos en categorías juvenil, alevín y prebenjamín. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues arrancamos enseguida con la actualidad de la pandemia, pero antes nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Charcutería Gourmet Ener García busca personal para su tienda ubicada en Segovia. Restaurante Casa Comala en el centro de Segovia busca camarero o camarera. Transportes Carsan selecciona para incorporación inmediata una persona para fines comerciales de servicios de mensajería. Empresa segoviana del sector logístico busca operador u operadora de tráfico. Nur Queens precisa mujer con conocimientos e interés en moda para trato personalizado y asesoramiento al cliente para cubrir el puesto. El Ayuntamiento de Puebla de Pedraza precisa incorporar un operario u operaria de usos múltiples. Obrador de Panadería en Segovia necesita incorporar panadero o panadera. Sego Asistencia busca oficial de albañilería. Vivero El Pinar precisa personal para limpieza diaria de sus instalaciones. Gasolinera San Medel busca expendedor para jornada completa. Y Adoptic selecciona director o directora de recursos humanos. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Pues ahora sí, un día más repasamos la última hora de la pandemia en Segovia capital y en la provincia. Lo hacemos con nuestro compañero Aurelio Martín. Aurelio, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Bueno, pues la tendencia en Segovia continúa como más o menos la semana pasada, ¿no? Sigue en descenso, circulación muy baja. Continúa mejor. ¿Por qué? Porque desde el día, a partir de las fiestas del 15, tuvimos una ligera subida, muy ligera, tampoco fue espectacular, pero ahora vuelve la tendencia 15 días atrás, que era esa tendencia a la baja, con una circulación muy escasa del virus en este momento. El 15, pues todos sabemos que hubo fiestas, hubo, pero bueno, tampoco la incidencia subió muchísimo. Por ejemplo, estamos en una situación de hace dos semanas, antes de que se vieran los efectos de la fiesta de la Virgen, pues había una incidencia a 60 años, a los mayores de 60 años, de un 83 casos por 100.000 habitantes y 184 a 14 días, 83 a 7 días. Y bueno, por los últimos datos que tenemos, que van a ir bajando, insisto, pues son 164, lo veremos ahora mismo en el semáforo, en el primero de los gráficos. Llamado semáforo, 164 y 92.10. Es decir, la tendencia es de bajada. Recordar, por ejemplo, pues, fíjate, el día 18, cuando ya se empiezan a ver un poco los efectos del 15, llegamos a tener, para mayores de 60 años siempre, porque es una de las pocas referencias con las que contamos. Con las que contamos en este momento, desde que se cambiaron todos los sistemas de medición. El día 18 había, por ejemplo, 232 casos a 14 días. Ya estamos bajando y, insisto, bueno, pues volvemos a tender a la baja. También estamos muy por debajo de la media y somos casi a 14 días la provincia de Castilla y León más baja que hay en este momento en incidencia. Efectivamente, nos supera
por muy poco, ¿no? En incidencia, Valladolid y Burgos, que también están con ese color verde, pero Segovia, como vemos, tiene la incidencia 14 días más baja, esos 164,46 casos. Y bueno, pues a 7 días también estamos en verde, con esos 92,10. Luego también vemos que en verde está la tasa de ocupación hospitalaria también, en una situación buena, aunque ha subido un poquitín el número de ingresos, pero va fluctuando también hacia la baja. Las últimas cifras que teníamos era de 14 personas en planta y una en UCI, pero la incidencia también en cuanto a hospitalización es baja. Es baja. También esto es uno de los índices que a nivel nacional está bueno, por dando esa sensación de que esta pandemia, ahora lo comentaremos, puede estar acabando. Bueno, vislumbramos el fin de la pandemia. Efectivamente, en cuanto al hospital, estamos por debajo de esa media, los más bajos a 14 días, también en camas de ocupación hospitalaria y de unidad de cuidados intensivos, lo repasábamos, la última cifra, 14 en camas de ocupación hospitalaria en planta y una en UCI. Además, hay que lamentar un fallecido, Aurelio. Sí, el martes pasado nos comunicaron un fallecido. Este mes de julio ha sido el mes con más fallecidos de, yo creo que a lo largo de toda la historia del coronavirus. Pero claro, aquí hay una serie de circunstancias que siempre están en torno a personas de edad, asociado a otras patologías, inmunodepresivos. Es una situación que es anómala, pero que también, como hemos dicho muchas veces, pues con gripe, con otros procesos pulmonares, también ha habido fallecidos siempre. Aquí vemos en el gráfico la curva, seguimos con nuestro color amarillo y que desciende, bueno, pues a la situación más baja que nos hemos podido encontrar desde que tenemos esa referencia y que, por supuesto, no llegará al suelo, como ya lo hemos repetido en alguna ocasión, pero está muy, muy cerca de tocar. De tocar tierra. Efectivamente, comentábamos que, bueno, pues si ya tocara el suelo, ¿no?, del gráfico, significaría que la pandemia que se acaba. Efectivamente, por eso se mantienen un poquito todavía los casos y, por tanto, está rozando. Hacíamos el símil con ese globo aerostático, ¿no?, que casi tocaba el suelo. Y sí que hemos podido confirmar en el Servicio Territorial de Sanidad que estamos otra vez en descenso después de dos semanas, a partir de ese día 15, donde la subida, insisto, tampoco fue muy espectacular, máxime con ese gran movimiento de población que ha habido este mes de agosto en vacaciones y de fiestas, y que nunca se llegaría, siempre habría de alguna manera el virus circulando. Exacto. Pero vamos, que ya podemos contar con él para siempre, pero en otros términos. Efectivamente, y con otra gravedad también. Bueno, así lo establece también la ministra, ¿no?, de Sanidad, Carolina Darias. Aurelio, ahí habla está, de ese fin y de esa luz que se ve al final del túnel. Me han sorprendido estas declaraciones, por eso las traigo aquí, donde la ministra, pues Carolina Darias, admite que estamos en una etapa final de la pandemia. Con lo cual, bueno, pues ya no va a ser todo malas noticias, ¿no? Vamos a tener una ligera esperanza. Dice que ahora hay mucha luz y, bueno, pues también reiteran el éxito de la campaña de vacunación en España y no considera, hay dos cuestiones importantes que sí que querría destacar, no considera que sea momento, porque los expertos no lo dicen así, de que se retiren las mascarillas para aquellos sitios donde están siendo obligatorias, aunque en muchos no se ha cumplido esta norma, en transporte público, farmacias, hospitales y residencias de mayores. No están todavía por la labor de rebajar estas medidas, máxime si llega el otoño y comienza la gripe, que a lo mejor también nos podía proteger de la gripe, bueno, pues
todavía hay personas que van a la farmacia y le tiene que sacar la farmacéutica o el farmacéutico la medicación a la puerta porque se le ha olvidado la mascarilla. En los transportes, en el AVE, en los autobuses, hay que recordar también, a la, por favor, la mascarilla, ¿no? Ya la gente se ha ido olvidando, pues no estamos por que la mascarilla pueda desaparecer. Ahí ahora en las pantallas tienen el mapa de la provincia también sembrado de situación de circulación muy baja, a excepción puntualmente de algunos sitios donde, bueno, pues estamos en riesgo bajo, riesgo medio, muy puntual, es un caso, son casos muy puntuales, claro, de poca población, que enseguida suben los casos a la incidencia sube a unos niveles altos, pero a lo mejor hay tres casos, ¿no? O dos casos. Con lo no cual tenemos decir, brotes, además, ¿no? No hemos hablado de ellos. Sí, hay un brote, pero no es en residencia. Los brotes en residencias en este momento, en residencias de mayores, no se contempla. Bueno, una situación muy tranquila, desde luego que sí. Efectivamente, bueno, hemos hablado de esa cuarta dosis, hemos ido anunciando, ¿no?, que parece que los expertos sí que recomendaban que una vez comenzado el otoño nos volviéramos a vacunar, sobre todo aquellas personas más vulnerables. Bueno, pues eso es otro de los puntos que he destacado de las declaraciones de la ministra, de Carolina Darias, porque ya lo veníamos vaticinando, pero parece que ya se va consolidando poco a poco esta posibilidad, que en otoño podría empezar con unas nuevas, bueno, una adaptación de las vacunas, tanto Moderna como de Pfizer, a las nuevas variantes de Omicron, y podría empezar una cuarta dosis por los mayores de 80 años para continuar por las edades más bajas. Sería la cuarta dosis. Es una vacuna como la gripe, estamos hablando de cuarta dosis, y yo creo que era lógico pensar en que después de aquella tercera, en el mes de diciembre de las Navidades pasadas, pues que en otoño pudiera llegar esta vacuna, que parece ser que ahora la ministra ya da un poco por hecho que va a comenzar una nueva campaña de vacunación, aunque oficialmente no se ha informado, ¿no? Eso es. Y además, pues también el hecho que has comentado, Aurelio, de que la mascarilla, llegado el otoño y el invierno, también nos va a proteger pues contra resfriados, contra gripes, no solamente contra la COVID, ¿no? Sino bueno, que me imagino que se va siendo añadido obligatoria en estos lugares donde hemos mencionado antes, y efectivamente son sitios de espacios muy cerrados, transportes o residencias también con posible daño colateral hacia los residentes o hospitales. Bueno, pues hay sitios donde habrá que seguir llevándola y donde también nos puede proteger de otras posibles infecciones. No olvidemos que la gripe en este proceso de coronavirus ha desaparecido prácticamente durante 2 años los procesos gripales, y solo han vuelto a aparecer cuando ha ido desapareciendo la COVID. Es decir, los catarros, que todo el mundo se pensaba, pues vamos a hacernos una prueba de, por si acaso. Por si acaso, el palito. Vamos a hacer un palito, ¿no? Ha ido desapareciendo y todos pensaban que a lo mejor era la COVID, y era un proceso catarral que ha ido acompañado también a principios de verano pues por otros procesos que han afectado a la garganta, derivados de aires acondicionados, pero como ahora también estamos en las restricciones de energéticas, bueno, pues el aire acondicionado ya no es ese golpe tan frío que te da nada más entrar desde la calle a 30 y tantos grados a 21, 16. No sé. Ahora como estamos a 27, teóricamente, no se nota tanto. Pues ya no se nota tanto y ya parece ser que la garganta no sufre. Pero sí que es cierto que han ido apareciendo otra vez los procesos gripales, procesos de afección a la garganta que no son relacionados con COVID, a medida que este ha ido desapareciendo. Con lo cual, vamos a protegernos de la gripe también, posiblemente con vacunación Así o es. Con
la mascarilla. Así es, a veces se nos olvida, ¿no?, que existen otras enfermedades además de la COVID, como es pues un catarro, ¿no?, de los de toda la vida, o una gripe llegado el otoño y el invierno. La viruela del mono también, Aurelio, estamos hablando de ella estos días. Continúan, bueno, pues los dos casos se mantienen en Segovia y uno nuevo en la comunidad. Del simio. Sí, esa viruela símica, ¿no? No sísmica, que no es de terremoto, sino procedente de los primates. Exacto. Efectivamente. Sí, aquellos dos casos de Segovia, que además estaban relacionados muy indirectamente, posiblemente fueron tratados en Segovia o de personas que a lo mejor eran de Segovia, pero que no vivían o que no tenían contactos en Segovia. Hubo alguna vacunación muy específica también para personas que habían mantenido contactos, pero con otras personas fuera de Segovia. No fue relacionada directamente con ello. Tenemos, pues eso, dos casos. Somos en la comunidad, o hemos tenido, porque tampoco ya, esto fue hace mes y medio, creo recordar, aproximadamente. Hemos tenido dos casos, no se han vuelto a repetir, se informaba nuevamente este lunes. Ha habido un tratamiento de un nuevo caso en Castilla y León, en Burgos. Tenemos en total en Castilla y León, o hemos tenido, pero vamos, se han sumado 66 positivos con personas de entre 22 y 61 años. Y bueno, pues junto con Soria y Ávila, que solo han tenido un caso, pues Segovia es de las provincias de la comunidad autónoma que se mantiene con un nivel más bajo de estos casos, que ya posiblemente estén olvidados para todas las personas curados, que han estado vinculadas a ellos. Eso es. Además, que amplia, ¿no?, la franja de edad de los 22 a los 61 años, ¿no?, de estos positivos en Castilla y León. Estaba más ampliada, pero sí, es una edad que, bueno, pues en el estudio epidemiológico que habrán hecho, que la verdad es que se ofrecen muy, muy pocos datos, poquísimos, tanto de si ha habido hospitalización en algún momento, como, en fin, ahí por, bueno, pues por la protección de datos se ofrecen muy pocos señales que nos puedan hacer indicar por dónde puede pasar este contagio. Sí que es un contagio de contactos de alto riesgo, pues lo único que podemos facilitar es esa franja de edad de entre 22 y 61 años, que es el estudio epidemiológico que se hace público en este momento. De lo demás, no sabemos absolutamente nada. Bueno, lo que sí que sabemos que no tiene nada que ver con la COVID, ¿no?, que tiene un tratamiento completamente distinto y, bueno, pues que de momento que preocupa vacunas, mucho menos. Sí, bueno, si añadimos, sumamos los casos que ha habido de COVID en los últimos dos años y medio, y pico. Ya lo hemos repetido muchas veces, a los casos que ha habido pues desde que apareció en estos tres meses, que son 66, pues bueno, ni no punto de comparación. Además, ni el contagio, ni muchas cuestiones. Bueno, los síntomas, que, en fin, no tiene nada que ver. Es una enfermedad completamente distinta, efectivamente, y que de momento pues no nos arroja datos preocupantes. Aurelio, estamos además celebrando las fiestas de Cuéllar, los encierros más antiguos de España. El otro día veíamos el pregón con muchísima gente en la plaza. Yo creo que más que nunca, ¿no?, hemos cogido las fiestas. Sí, en Cuéllar se cree, por los datos que yo he podido recoger, bueno, pues será un cálculo. La gente estimado que vive allí realmente siempre ve cómo se llena una plaza y, bueno, pues calcula. Se calcula que había aproximadamente, tanto el domingo también en los encierros, luego ya entre semana desciende un poco más. También para disfrute de los propios cuellaranos o de los aficionados a las carreras, que corren más tranquilos y están más con, a gusto, con más tranquilidad. Pero tanto en el pregón de las peñas, muy animado, porque además con gran cariño hacia las peñas, y las peñas con gran cariño hacia las fiestas. Hay que recordar que son 1.500 peñistas en cuatro de las peñas oficiales, ¿no? Entonces, bueno, pues había aproximadamente el triple de personas que se habían congregado, por ejemplo, en el año último, que fue 2019. En el encierro del domingo como en la fiesta, ese pregón, tremendo, en la procesión del sábado. Con lo cual, bueno, ahí ha habido muchísimas personas. Han sido unas fiestas que se están celebrando con gran alegría y entusiasmo. Hoy, por ejemplo, ha habido un encierro complicado, complejo,
peligroso, se han escapado. Sí. Ya veremos el... el resumen, pero sí algunos toros, ¿no? Que han tenido que volver los caballistas se ha visto a por ellos. Que bueno, pues que ahí se ha disgregado la manada, ha sido peligroso, pero bueno, pues tampoco ha habido heridos ni contusionados, ayer tampoco. Alguno hubo el domingo, el una mano día. Que vimos en un aficionado al Real Valladolid, un corredor sí. de siempre, y luego pues algunas fracturas, pero de momento podemos hacer un balance bueno, positivo. Pues, positivo. Positivo, tranquilo y efectivamente los encierros muy esperados de la Villa de Cuéllar. Aurelio, muchísimas gracias. Veremos, bueno, pues si estas fiestas, igual que pasaba a mediados de agosto, repercuten después en los datos, pero bueno, de momento podemos ver una situación ya muy tranquila. Ya son menos municipios, ha sido Sepúlveda, bueno, fueron las fiestas de San Luis en La Granja, ahora vienen las de Balsaín, también Carbonero, han estado Sepúlveda, Cuéllar y queda Carbonero, quedan algunos otros municipios. Nava de la Asunción, efectivamente. Efectivamente, pero ya van siendo mucho más localizadas y menos que las del día 15, porque el día 15 la fiesta de la Asunción de la Virgen se celebra en toda España. Eso yo es. Calculo que en el 80% de los municipios españoles. Efectivamente, con todos los movimientos, ¿verdad?, y encuentros que eso conlleva. Bueno, los datos, como decíamos, muy positivos en cuanto a la pandemia, esperemos que sigan así y la bajando. Semana próxima. Y bajando, casi tocando tierra, como decíamos, esa curva. Gracias, Aurelio, un placer. Un placer, muy buenas tardes. Pues ya estamos de vuelta y toca, como han visto, hablar de letras. Para ello me acompaña José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me comentabas que tenemos una sección dedicada a nuestros pueblos, los pueblos como escenario de novela. Exactamente. Yo creo que sí, que no lo habíamos tratado hasta ahora. Hemos hablado de muchos libros ambientados aquí en la capital, de muchos libros en la provincia, pero más desde el punto de vista etnográfico, de la historia, el folclore. Y yo creo que era hora de he hecho una pequeña selección, porque la verdad es que hay unos cuantos de historias que transcurren en nuestros pueblos. O sea que tenemos unos cuantos libros que eligen localidades segovianas para ambientar una historia. Exactamente. La verdad es que es una manera también de conocer y de transmitir cada pequeño pueblo pues esa sabiduría o esa historia que tiene cada pueblo, o la manera de como costumbrista, ¿no? Porque Exacto. varios de ellos la verdad es que se nota que tienen ese enfoque y también es verdad que ha tenido, según he estado haciendo la selección y me he dejado otros pocos, hay una época que es un recurso que es la Guerra Civil. Hay muchísimos libros ambientados, como que se nota que ha habido escritores o mucha gente, escritores y gente más aficionada, más profesional, que necesitaban sacar, ¿no?, en estas pequeñas poblaciones, como puede ser en Madrona, en Ontero, en Otero, La Losa, aquí traigo uno de Cantalejo, de Fuente Soto, ese sentimiento o esa necesidad de hablar de lo que pasó, ¿no?, que parece que hemos estado unos cuantos años así como ocultando, no ocultando, sino que... Sí, que preferías no hablar de ello, ¿no? Exactamente, no acordarse. Y ahora llevamos unos cuantos años que están saliendo a la luz muchas historias, que gran parte de ellas, unas son reales y otras son invención, o sea, lo que es una narrativa, no la novela, pero ambientada en esa época. Sí. Pero fíjate, Pepe, que la realidad, como siempre decimos, supera la ficción, ¿no? Y muchas veces hablas con gente que vivió esa época, nuestros abuelos, ¿no? Para no irnos más lejos, y te cuentan historias que parecen ficción, ¿no? Que dices, bueno, de esto podría, ahora que hablamos, escribir un libro. Totalmente. Y no ha pasado tanto tiempo, que estamos hablando de nuestros abuelos, o sea que es que nuestros padres que lo han vivido casi en primera persona, pero sí que es verdad que ahora lo contamos estos a nuestros hijos o lo hablas así entre los amigos, parece mentira y parece de la prehistoria, o sea, parece un poco lo casi te hablan de la Guerra Civil y como si estaras buscando las pistas en Atapuerca, o sea, que parece muy muy olvidado y sin embargo está ya la vuelta ocurrió a la esquina. Hace poco, efectivamente, históricamente hablando. Sí. Pues Pepe, comenzamos con el primero. Empezamos. ¿A qué pueblo nos vamos? Empezamos un poco en Balsaín, a darle un poco de frescor a la historia, empezamos con humor. Esta es la última novela de Santiago Carabias, Corre, fugitivo en Balsaín. Es una novela muy divertida, para pasar un rato fantástico y a la vez conocer la zona de historia de un chico que sale a correr, vive en Palazuelos,
y sale a correr, pues como casi todos los días, con su galgo. Ajá. Se da un paseo entre el pantano, un poco dirección el bosque de Balsaín y vuelta, con la mala suerte de que un concejal de aquí de Segovia va con su coche, atropella al perro. Entonces el protagonista de esta historia, el dueño del galgo, se agarra tal cabreo que le pega una paliza al concejal y cree que le ha matado. Entonces, ¿qué hace? Huir, ¿y a dónde se va? Hacia los bosques de Balsaín. Uh-huh. Chozaránguez, se alimenta de los restos de los domingueros en la boca del asno. Madre mía. O sea, es una novela como muy divertida. Muy... ¿Qué historia? A mí me recordaba un poco, además hay dos guardias civiles, uno tipo Torrente, sí, así con mucho humor, y le buscan y le encuentran. Y la verdad es que es una novela, pues es un poco, es parecida a la famosa novela de Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, esta, uh-huh, que se vendió muchísimo, pero ambientada aquí un poco más local. Y recorre, pues claro, recorre Segovia, Palazuelos, Balsaín, uh-huh, La Granja, toda esta zona, con mucho humor, una chispa y una narrativa muy, muy ágil. Bueno, y lo que decimos muchas veces, ¿no? Que leyendo el libro, seguramente que los que hemos pasado y recorrido los bosques de Balsaín, ¿no?, esas zonas, nos vamos a sentir como si estuviéramos otra, claro, vez allí, ¿no? Y vamos a reconocer muchos puntos y muchos lugares. Totalmente. Y te metes en la piel del protagonista y le ves un domingo a partir de las 7 de la tarde, cuando se han ido todos los domingueros, sí, viviendo de los restos que han dejado, de los restos de comida, de plátanos, tal, o sea, para sobrevivir, porque claro, él ya está viviendo en el bosque, ¿no? Claro. Y se va al Chozaránguez y allí se encuentra con unos excursionistas y es toda la zona del bosque desde el punto de vista de un fugitivo que le empiezan a perseguir dos guardias civiles que tienen también su cosa, tienen su parte también. Exactamente. Bueno, pues fugitivo en Balsaín. Nos quedamos también con él. ¿Qué historia más curiosa? Eso es. Pepe, seguimos. Pasamos a... ¿Viajamos a...? Bajamos a Cantalejo. Uh-huh. Una gacería en verano. Esta historia, este libro, podremos considerarlo como una novela policíaca, ambientada, uh-huh, en Cantalejo. Y lo que se propuso Mauro, el autor, es recordar y sacar la gacería. Este lenguaje tan peculiar que cuando les oyes no te enteras absolutamente de nada. Mm. O sea, es como si estuvieran hablando en marciano, ¿no? Y quiso hacer un homenaje para que no se olvidara con un pequeño glosario de las palabras, un pequeño diccionario de la gacería. O vas tirando el diccionario o prácticamente no te enteras de lo que nos está contando el autor. Como si hablaran en otro idioma. Exactamente, totalmente. Y bueno, la verdad es que también nos lleva a esa época, a esos años de principios, de los años 20, 30, mm, en el que estuvo muy, muy de moda el lenguaje, la gacería, y bueno, pues le da un toque así de intriga con un asesinato, mm, pues para darle un poquitín de alegría, de chispa a la narración. Mm. Pero sobre todo el valor que tiene este libro es el recordar, aprender, ¿no?, y el aprender este lenguaje tan, tan particular que también se está olvidando y como gracias a autores como Mauro, lo ponen un poco tal vez de relieve. Exacto, ese homenaje también a la gacería. Pues nos le apuntamos también a una gacería de verano en Cantalejo. Claro. De Cantalejo saltamos a... Basardilla. A Basardilla. A Basardilla, que estuvimos presentando, sí, el otro día el libro con el marido de Angelines. Era una vez un pueblo que no tiene nada que ver con el de gacería, pero también tiene esa ilusión por recordar el lenguaje que se utilizaba también en los años 20, 30, 40, 50. Esta es una historia como más, son pequeños cuentos, ¿no?, desde el punto de vista de una niña que nos va recordando un poco pues su primera comunión, sus primeras fiestas, el carnaval, su Semana Santa, cómo recogían el grano, o sea, todo lo que son las tradiciones en un pueblo que aquí está hablando de Basardilla, pero podemos llevarlo a situarlo en cualquier otro pueblo de la provincia o casi de Castilla, ¿no? Y bueno, pues lo presentamos el otro día en Basardilla con una muchísima gente, la verdad es que se vio el cariño y el acercamiento que tenían con Luis Bravo y con Angelines, y está gustando mucho sobre todo por eso, ¿no? Nos recordaba un poco a la Celia de Elena Fortún, una niña traviesa que quiere contar todo lo que ve alrededor y es muy, muy agradable de leer. Además que comentábamos que, bueno, pues está pensado o hace ese homenaje a Basardilla, pero que valía para cualquier pueblo al que le tuviéramos cariño, ¿no? Para que se lo dedicáramos pues a cualquiera de los municipios de la provincia. De la provincia y también era
accesible. Se están sintiendo muy identificados los pueblos de alrededor, pues Torre Caballeros. Vino a la presentación una persona que dice, es que de Brieva, que claro, dice, Brieva, Basarrilla, sí, está muy cerquita, y todo lo que vivían uno lo sentían otros, ¿no? Y claro, pues le recordaba absolutamente en la presentación las palabras que dijeron de cómo se vivía prácticamente igual en todos los pueblos de alrededor, casi de Castilla. Eras una vez un pueblo, también nos apuntamos. Pepe, qué bonito este homenaje que estamos haciendo a la mal denominada España vaciada, exactamente, ¿verdad? Yo cuando lo estaba preparando también me acordaba de la España vacía, de estos que además la gente joven, porque muchos de estos son escritores relativamente jóvenes, algunos ya, como en el caso de Luis, ya jubilado o tal, pero quieren luchar. Quieren sacar ese amor, esa pasión, sí, que esa tienen esencia, por, ¿no?, esa esencia de los pueblos, ¿no? Ahora estamos trabajando con una ambientada en Adrados también, y dices, jolín, qué ganas de que no se olvide, ¿no?, de intentar hacer piña, unión para sacar adelante nuestros pueblos. Y sobre todo, fíjate, no solamente que esos libros se lleven fuera, ¿no?, de la provincia, sino que primero se conozcan aquí, se lean aquí, ¿no?, claro, y se valoren aquí todo lo que cuentan, que conozcamos nuestros pueblos, que muchas veces hay lugares que no hemos visitado y, bueno, pues cada uno con sus costumbres, con sus tradiciones, ¿no? Y claro, son dignas de conocer. Totalmente, y además que se pone de moda la novela escandinava y nos conocemos en una novela policíaca en Oslo, en Copenhague, Suecia. Aunque no hayamos estado nunca, ¿no? De una punta a otra, eso, pero no conocemos Adrados, por ejemplo, no que está aquí al lado. No conocemos Adrados, Basarrilla, Bernuy, en Pedraza, y varias novelas también, que es un sitio también como muy, muy entrañable. Y nos falta ese... ese acercamiento, ese acercamiento, ¿no?, a lo nuestro, a nuestras tradiciones. Eso es. Seguimos. El siguiente, el maestro y el cura, y viajamos hasta Fuentesoto, un pueblecito en un enclave precioso, a lo de Valtiendas, cerca de la Ribera. Y bueno, esta es una historia real, es narrativa, o sea, está escrito por Jaime Costa, también ya un maestro jubilado, que quiso plasmar en este libro un poco la historia de su padre. Su padre era el maestro en pueblecito, en Fuentesoto. Su madre era la maestra, era cuando los colegios estaban separados para niños y niñas. Y bueno, pues él tiene una manera de entender la educación, pues a través de la libertad, del conocimiento, el contacto con la naturaleza. Y tuvo un problema el maestro, estamos hablando de los años 40, 30 y pico, 40, que el cura era muy reaccionario, era un cura muy chafado a la antigua, de los de antes, ¿no?, que se empezó a enemistar con el maestro. Entonces escribió una carta a la comandancia, a la Guardia Civil, y a partir de ahí empezó el periplo del protagonista, del maestro, le encarcelaron. Él no tenía ideas políticas, era una persona escéptica, pero quería que la gente pensara en libertad. Y claro, eso en los momentos en esos años era muy complicado, ¿no? Y ya empezó a pisar una cárcel, otra cárcel, y ya fue un periplo de casi 35 años hasta que falleció realmente en Quitapesares, en el psiquiátrico de Quitapesares. Entonces, tiene como dos partes muy definidas, ¿no? La primera es en el que nos está contando con los ojos del maestro el contacto, pues eso, cómo se van a buscar fósiles, la visita a la ermita, el paseo pueblo a pueblo, recorrer las calles del pueblo, de una manera que a mí me recuerda un poco a Miguel Delibes, ese lenguaje cercano, como en el camino, las ratas, ¿no? Una vida muy de niños, muy, muy de pueblo. Y ya la segunda parte es cuando empieza a dar datos, de cuando empiezan a ir de una cárcel a otra, de un psiquiátrico a otro, y ya es la parte más dura. Pero es un libro, pues eso, como hablábamos, un poco muy recomendable para no olvidar y tener ahí un poco la memoria cómo se vivía en esos tiempos, que no quieres meterte en política ni historias, no es necesario, te puedes leer las tres primeras partes y vas a disfrutar de la vida de un chico, de un maestro, era, ¿no?, en Fuentesoto. Bueno, es que además vaya dos personajes, el maestro y el cura, ¿no? Claro. Que antes, en aquella época en los pueblos, eran, pues yo creo que estaba el maestro, el cura y el alcalde, más y el o médico. Menos, y el médico. Eran los cuatro, eran como los cuatro personajes. Los cuatro poderes de los pueblos, ¿no? Aquí refleja muy bien la portada, no sé si se ve. Esta es la iglesia de Fuentesoto, la sotana del cura, y este es el maestro. O sea, la importancia que tenía, el poder que tenía la iglesia. Sí.
y la insignificancia casi del maestro del autor. O sea, refleja muy bien lo que es la historia de esta novela. Luego vas hablando con gente y te dicen, pues en Valtiendas el maestro era una bellísima persona. El maestro el cura, el sacerdote. O sea, eso como todos, hay personas para todos los gustos y colores. Sí, a veces coincidían, ¿no? Que claro. El cura y el maestro era el mismo. Claro, pero sin embargo en este caso, en Valtiendas, que es un pueblecito a 10 kilómetros, el sacerdote que había, el cura, era una persona que ayudó muchísimo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya, como sabemos, ha dependido de personas totalmente. Bueno, pues el maestro y el cura también, muy recomendable. Muy recomendable. Vamos, Pepe, con el siguiente. Vamos, el siguiente. Nos vamos a... Vías Muertas, a un pueblo imaginario. ¿Ah? De la ciudad, de la provincia de Segovia. La verdad es que lo podemos ambientar en cualquier pueblo. El protagonista vive aquí en Segovia, es un... oficial de la policía que viene destinado al IR Vasco, sufre un atentado, estamos hablando de la época de ETA, del año 80 y pico, entonces decide salir del País Vasco, venirse aquí a Segovia, a una ciudad más tranquila, y según llega a Segovia, en un pueblecito que nos va dando datos, pero hay muchos parecidos, hay dos asesinatos, de una chica joven y una persona un poco más mayor. Entonces le destinan a conocer o a investigar esa zona. Está ambientada en los años 80, 85, es puramente una novela policíaca y también refleja las costumbres, la sociedad, el poder que tenía también, ya no tanto como en esta época de los años 40, 50, sí. Pero cómo sigue la iglesia teniendo ese poder, el cacique. Es un pueblo de unos 500 habitantes, es un pueblo pequeño que todo el mundo se conoce, que todo el mundo se conoce. Se cubre entre ellos, me imagino. Exactamente. Hay como tres o cuatro posibilidades que podían tener algo contra alguna de ellas, pero no relacionan el asesinato de las dos personas. Una novela costumbrista policíaca y en la que nos hace viajar también a cualquier pueblecito de aquí de la provincia. Pues sí, con un crimen difícil de resolver, pues eso es. ¿No? Por esos pueblos tan pequeños en los que todo el mundo se conoce, claro. Nadie quiere decir nada del otro. Y ¿no? que aparecen las dos en una vía del tren, en las mismas vías del tren el mismo día, pero no tiene absolutamente nada que ver entre ellas. Muy entretenido. Pues sí, hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer. Luego ya pues se lo lean, porque si no les contamos toda la trama, ¿verdad? Y bueno, pues les invitamos a apuntárselo en la lista. Vías Muertas también. Y terminamos con Coca, una novela, Secreto de Confesión, de Carmen García. Hace unos meses vino aquí a presentarla también. Y bueno, pues la verdad es que no tanto, nos pasa un poco igual que como con el libro de Basardilla y tal. Son dos historias paralelas que transcurrió justo nada más terminar la Guerra Civil, costumbrista, una novela dura. Con la importancia que tienen, como siempre, la iglesia, un cacique y el crecimiento de un pueblo, que hay gente que le gusta y otros no les gustan, como siempre, ¿no? Siempre está esas rencillas ¿no? que hay entre las personas. Ese por qué viene gente de fuera. Eso es, y por qué este quiere hacer una empresa o quiere montar una fábrica si es un don nadie, ¿no? Entonces, todas esas rencillas que siguen todavía existiendo, pero pues aquí Carmen se refleja muy bien con el poder de, además el protagonista es el sacerdote que llega de nuevas a Coca, es un sacerdote como un poco conservador, pero con un hermano que acaba de fallecer, tiene unas ideas un poco más republicanas, tiene una historia, y justo ese sacerdote, según llega a tal, recibe tres secretos de confesión, que son tres asesinatos distintos, tres fallecimientos, no asesinatos, distintos. Entonces, claro, la historia es un thriller y solo saben lo que ha pasado el cura y las tres familias. Claro, y los confesores, ¿no? Exactamente. Madre mía, pues vaya papelón. Vaya papelón. Desde luego, Secretos de Confesión, también nos le apuntamos, Pepe. Muchísimas gracias, como siempre, por haber recorrido algunos pueblos de la provincia, también imaginarios, ¿por qué no? Y bueno, pues hacer ese homenaje también a esa mal llamada España vaciada, ¿no? Total. Que ahora está llena. Con suerte, ¿no? De muchísima gente es que disfruta de las fiestas. Claro. Y a mí me da la sensación, lo que hablábamos antes, que la gente quiere salir adelante, o sea, que la gente quiere volver a sus raíces, a sus orígenes. Hay muchísima gente que ha vuelto a los pueblos y que quieren, ahora que se ha puesto tan de moda, ¿no?, el teletrabajo después de la pandemia, que muchas personas se han quedado teletrabajando y quieren hacerlo desde sus pueblos, ¿no? Y han visto la oportunidad perfecta para volver. Sí. Así que, pues ya saben, hay que tener buenos servicios para poder volver a los pueblos. Totalmente. Gracias, Pepe. Un placer. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vamos a publicidad. Un anuncio y seguimos. Con
Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Bueno, vamos a hablar ahora de un personaje que seguro que se han pasado por la puerta del Alcázar alguna vez, le han visto porque está prácticamente en los 365 días del año. Es el centinela romano del Alcázar, su nombre real es Pedro Llorente. Había dejado su guardia en la puerta del monumento debido a la pandemia, pero ahora el ayuntamiento de la capital le ha devuelto el permiso y ha podido volver a su puesto, a su guardia, para disfrute de los turistas y también de los segovianos. Forma parte de la imagen del Alcázar desde hace casi 10 años. Es Pedro Llorente, o como todo el mundo le conoce, el centinela romano del Alcázar. Me apasiona estar con el turista, me apasiona el turista extranjero, cómo piensan, qué dicen, qué comentan y me gusta. Principalmente se ha hecho un poquito raro, fuera de lo habitual, es el turismo asiático que en Segovia ha predominado en las últimas décadas, pero a dimensiones grandísimas, ¿no? Y ahora no se ve apenas nada, y lo poquito que se ve del turismo asiático procede aquí de la península. Viven a lo mejor en Madrid, que tienen sus negocios, y han cogido unos días de vacaciones, y además se le nota que son de aquí porque hablan el castellano perfectamente. Y se nota que son de aquí. Es lo que más me ha extrañado, que aún seguimos sin ese turismo asiático sin venir. China, Japón, Hong Kong, Singapur, no se los ve. Vuelve después de que el ayuntamiento de la ciudad le haya devuelto el permiso tras la pandemia. Por imperativo muy, muy sanitario, ¿no? Era una obligación apartarse de las calles, confinarse en casa, en cuarentena, como las autoridades sanitarias indicaban, y hubo que quedarse en casa obligatoriamente, o sí, porque no había otra, hasta que no se conocía un poco el tema del virus. Fue difícil asumirlo después de tanto tiempo sin haber ninguna pandemia y sin ningún tipo de enfermedad, ¿no? Y nos ha pillado a todos muy de sorpresa, es cierto que sí. Todos en general hemos cambiado de alguna manera, ¿no? Nos hemos hecho más sociables, más humanos, tratamos de ayudarnos unos a otros, no sé, la gente pide más disculpas y molestan a otro y tal. Yo creo que la gente se está midiendo más milímetro a milímetro, cosa que antes la gran mayoría parecía un poco como si estuvieran en una selva. Había gente que es que le importaba todo un pimiento, ¿no? Se encontraban superiores a los demás, egoístas, y esta pandemia yo creo que nos ha colocado a todos cada uno en su punto y se ve más humanidad y sobre todo más educación. Es lo que he notado yo principalmente en los pocos días que llevo aquí, que son 2 semanas, ¿sí? ¿Años que llevabas aquí antes de este parón? Sí, antes de este parón pues llevaba 8 años y medio. Claro, empecé en el acueducto en principio, sin permiso, volví a parar aquí al Alcázar, volví a ir al acueducto y ya al final decidieron que me quedara aquí, que aquí no habría ningún problema que permaneciera. Y han sido 8 años y medio antes del parón de la pandemia, ¿no? Y ahora hemos vuelto aquí, pues eso, ya casi 11 años desde que empecé. Aquí pasa a veces hasta 10 horas, llueva, nieve o haga, como hoy, más de 30 grados. Es amor al arte en el más amplio sentido de la expresión. Un jueves y viene el santo porque empezaba sobre las 11 y cuarto y terminaba a las 9 de la noche. Es decir, las 9 horas y media seguramente, sin descansar ningún día. Y he hecho yo el casco, he hecho el escudo y así, ¿no? Poco a poco lo repinto yo, lo voy remodelando, se vive de la voluntad aquí, ¿no? Pero al estar tantas horas, al final te compensa pues, prácticamente como un jornal de salario mínimo, porque más o menos estás por ahí, ¿no? Y con otras cosas que tengo, pues vivo bien, es decir, que no me hace falta más. A su vuelta se ha encontrado cambios, la remodelación que no le termina de convencer, nos dice, de la Plaza de la Reina Victoria Eugenia, y más turistas, también más amables. Famosas, pues he visto varios actores que han pasado por aquí,
que les he visto luego ya de espaldas, no les vi entrar porque a lo mejor estaba haciendo alguna foto, actores de Hollywood, bueno, y también de aquí, de España, de los actores de la serie Cuéntame, pues sí, vi también a Raquel Criado, me parece, y alguna más y más, ¿no?, que son de aquí, de España, ¿no? Pero actores de fuera sí que he visto a bastantes, sí, en el tiempo que llevo aquí, sí. Y me ha dado mucha satisfacción, porque encima me ha levantado así el pulgar y me ha gustado la cosa, ¿no? Bueno, al César lo que es del César, y para famoso, él, el centinela romano del Alcázar, que empezó en el acueducto y que hoy ya pueden volver a ver en esta entrada casi los 365 días del año. Bueno, ya estamos de vuelta. Continuamos. Parece mentira, pero ya hace más de 6 meses de la ocupación rusa en Ucrania. La guerra sigue y sigue cobrándose también miles de vidas. Desde Segovia y desde otros lugares también se continúa intentando ayudar con lo que se puede. Me acompañan para hablar de ello Mariana Radvanska, ya es presidenta de la Asociación de Ucranianos en Segovia. Mariana, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Y María Zalischuk, ella es miembro de la asociación. María, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, pues comentábamos, ¿no?, estos más ya de 6 meses de la guerra. Parece mentira, ¿no?, que fuera a durar tanto, Mariana. Desde luego que nadie desde los primeros días podía creer que dure tanto. Y justo encontrarnos en esta situación ahora mismo, en este momento, vemos que no hay fin de momento, no vemos la luz. Y... Es, efectivamente. Lo comentábamos, ¿no?, María, en la publicidad, ¿no?, que no se ve la luz al final del túnel. Eso se complica, eso se sigue complicando, nos siguen atacando, y ya no es solamente lo que hablamos de destrucción de los edificios. Eso se puede llamar un genocidio, porque muere mucha gente inocente diariamente, muchos niños que realmente no tienen culpa. No tienen nada que ver, efectivamente. Bueno, veíamos una noticia, yo creo que es de hace un par de días, ¿no?, que Putin incorporaba más de 130.000 nuevos militares, ¿no?, a la guerra. Sí. Y bueno, a mí me gustaría verlo desde otro punto, ¿no?, y es que estos 6 meses que está durando la guerra también significa que Ucrania está haciendo frente, ¿no?, a una guerra que yo creo que Putin se esperaba que fuera mucho más rápida, ¿no? Uh-huh. Sí. Desde luego, hace Ucrania de escudo, lo resiste bien. Gracias a todas las ayudas que van llegando, desde luego, y bueno, gracias a todos los voluntarios, a los militares, a los soldados que resisten y nunca se rinden. Incluso el propio presidente sigue a pie de cañón, resistiendo. Pues, defendiendo pues la zona. Bueno, nos habéis hecho llegar, ahí están viendo también ustedes desde casa, algunas imágenes actuales, ¿no?, que también nos hacen llegar familiares, conocidos que vosotras seguís teniendo en Ucrania, desde María. Luego. Efectivamente, las imágenes llegan todos los días. Las imágenes que veis son de los últimos 7 días. Hace 2 días impactó un misil en la central nuclear entre la segundo y tercer edificio. Es lo que yo creo que más preocupa ahora mismo, porque estamos hablando de que si el día que eso explota, no estamos hablando solamente de Ucrania, según la dirección del viento y fuerza de viento, pueden sufrir muchos países. Yo creo que es uno de los temas ahora mismo más actuales para poder prevenir una desgracia. Efectivamente, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Vosotras además seguís teniendo allí familiares, seguís teniendo amigos, seguís teniendo conocidos. Desde luego, Mariana. Que todos los días y todas las noches llamamos a nuestros familiares para saber cómo se encuentran. Y bueno, la situación es prácticamente nefasta para la persona que vive ahí, porque ya no es solo bueno, el convivir sabiendo que tu país, en un país es en guerra, ¿no?, claro, sino que ya tiene, ya después de 6 meses sigue habiendo un miedo por parte de los ciudadanos. Mi madre fue recientemente a ver a mis abuelos. Pudo llegar ahí bien, y lo único que ha traído y ha transmitido a mí de que estar están bien, pero todas las noches acostarse con el miedo de qué pasará, con, bueno, y teniendo en cuenta que por las noches también apagan todas las luces para que no haya visibilidad, para que no haya un ataque en la zona de civiles. Bueno, pues al final nosotros estamos aquí, no nos imaginamos de lo duro que puede ser.
Qué tremendo, desde luego. ¿Qué más os cuentan sobre el día a día, ¿no? O cómo se sobrevive? Porque yo creo que ya no es vivir, ¿no? Sino sobrevivir a una guerra, ¿no? A una invasión. María, ¿qué te cuentan, por ejemplo, a ti tus familiares? Yo tengo a mi hija. Mi hija está trabajando y dice, bueno, hay días muy complicados. A lo mejor cada media hora, cada hora, suenan las alarmas de bombardeo aéreo. Y dice, claro, son momentos que tienen que dejar todo, ir buscar un refugio, porque no sabes si llegará o no llegará. Hace unos días hubo un ataque en Rivne, que estamos hablando ya más tirando al oeste, y este ataque venía desde Bielorrusia. Es el miedo que tiene ahora mismo el oeste de Ucrania, porque si empiezan a atacar por parte de Bielorrusia, son dos frentes abiertos. Cuando hay dos frentes abiertos de guerra en un país, es muy difícil ganar. ¿Cómo calificáis, como decimos, esos pasos que está dando también Ucrania, esa supervivencia, esa manera de resistir durante todos estos meses? ¿Cómo lo veis como ciudadanas ucranianas? Bueno, desde una manera, de forma muy valiente. No podemos tampoco opinar de formas más concretas, ya que no somos expertos, simplemente nada, como vemos, personas, ¿no? Pero como personas, pues al final sientes que hay un poco de, incluso ya de decir, cuando termina, de cansancio, porque sufren personas civiles. Ya no estamos hablando de militares, soldados que están preparados, saben manejar un arma, sino que propios civiles sufren, los niños sufren. Y ya no hablar de las vidas de los niños que están viviendo por el terror psicológico que está produciendo todo esto. Ya, claro, estamos hablando de una consecuencia después. Bueno, tremendo. Fíjate que hablábamos antes de cómo la realidad supera la ficción, ¿no? Parece que estamos contando una película de terror, ¿no? Pero trágicamente es algo que está ocurriendo. Me comentabais también que se ha frenado ya esa salida también de refugiados, que al principio, pues bueno, veíamos también cómo iban caravanas desde muchos países, también desde España, pero todo eso, pues poco a poco se ha ido cortando. Se ha ido cortando y a su vez, como siguen habiendo ataques, siguen habiendo desalojamientos de ciudadanos, evacuaciones de emergencia que siguen habiendo a países más cercanos. A España no estamos viendo pues las llegadas tan masivas como al principio. Porque quizá ya también con la experiencia las personas se van organizando un poco mejor eso es lo que sabemos hasta ahora. Sí que van llegando a personas, pero ya un poco más, de forma más pausada. Sí. Tenéis una fecha muy importante, ¿no? Que para toda Ucrania, que es el 24 de agosto, es esa conmemoración, ¿no? De la independencia del país, que este año la habéis vivido pues de una forma distinta, María. Sí, porque han sido 31 años de independencia y justo con 6 meses de la invasión rusa. Pero es el día que hemos querido salir y demostrar que somos todos muy unidos, somos una nación muy fuerte, con un espíritu muy grande y que yo espero que llegaremos a vencer. Esperemos que así sea, por lo menos que se acabe, ¿no? este conflicto. Veíamos imágenes, tenemos esas imágenes de cuando salisteis a la calle aquí, ¿no? Desde Segovia, con esa bandera infinita, ¿no? de Ucrania, en el que hicisteis o tuvisteis ese doble objetivo, recordar esa independencia del país, pero al mismo tiempo volver a gritar contra la guerra. Mariana. Exactamente, y demostrar que unidos somos muchos y podemos contra esta invasión y resistir como bien se puede. Y fue emotivo, ya que bueno, se unió mucha gente, más de lo esperada, que pensábamos que bueno, solo íbamos a reunirnos los miembros de la asociación y algún ucraniano que le apetezca unirse. Y fue sorprendente las personas que han llegado. Bueno, yo creo que es sorprendente, ha sido también la ayuda, que esperemos que no se desinfle, ¿no? Como ya llevamos estos 6 meses, decía Mariana, estamos todos muy cansados, ¿no? De seguir escuchando noticias, pero la ayuda tiene que seguir, yo creo que mientras dure la invasión. Por eso desde Segovia habéis hecho muchas actividades, habéis hecho pues muchas recogidas, ¿vais a volver a hacer ahora en el mes de septiembre? Desde luego, estamos planeando y en búsqueda de un nuevo espacio
donde poder organizar de nuevo una ayuda quizá ya más concreta, entonces para poder ayudar volver a recaudar materiales y a su vez también seguimos recaudando algo económico, también algo simbólico de los ciudadanos para que podamos comprar como posteriormente hicimos con una ambulancia, seguir enviando nuevos materiales médicos y demás, que es lo que más hace falta también. Habéis trabajado además, os habéis unido con la Asociación de Ucranianos de Galicia, ¿no? Uh-huh. Desde luego, sí, porque como la cantidad para comprar una ambulancia es bastante más costosa de lo que teníamos, pues hemos tenido la oportunidad de unirnos con la asociación de una organización de ucranianos de Galicia y hicimos una unión y pudimos comprar una ambulancia para Nikopol, que hoy está siendo atacado también, entonces finalmente hace de ayuda. María, es necesario, ¿no? Decíamos que continúe la ayuda, vais a retomarla en cuanto dispongáis de un espacio donde poder recoger todas esas toneladas de ayuda que hemos visto en los meses anteriores que hemos sacado desde Segovia. Sí, la verdad que cada vez que mencionas la ayuda se me eriza la piel porque ha sido de una cosa, ha salido de una propuesta que decíamos, algo vendrá. En la vida voy a recordar el día donde trabajo en el colegio, cuando nos empezaron a llegar coches con cajas de comida, de medicamentos, de pañales. Ha sido abrumador. La siguiente recogida ya era mucho más baja, ya la gente no estaba participando tan activamente. Es que es normal, cuando sale una noticia, hay una novedad, todos nos lanzamos a ayudar. Cada vez que pasa más tiempo nos estamos enfriando. Pero ojalá ahora, a partir de septiembre, la gente nos oiga y dice, señores, tenemos que ayudar, tenemos que empezar. Y seguimos contando con mucha gente, con muchos voluntarios que incondicionalmente nos estaban ayudando y estoy más que segura que podemos contar con la misma ayuda de antes. Ojalá, porque hay que seguir enviando lo que se puede. ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Qué es lo que más se necesita ahora? Ahora mismo medicamentos y más que medicamentos, a lo mejor material para montar botiquines, porque se montan muchos botiquines para los soldados en el campo de batalla y son cosas tan simples como vendas, betadines, agua oxigenada, son cosas que no cuestan mucho y claro, si todos poquito a poco podemos recoger muchísima ayuda. Y que son muy necesarias. Claro. ¿Dónde podemos, hemos dicho que vais a organizar una próxima recogida para el mes de septiembre, dónde podemos, y la gente que nos ve desde casa, ustedes para que estén pendientes por si quieren echar una mano? Bueno, pues en nuestras redes sociales que siempre publicamos todo, Ucranianos de Segovia, en Instagram, en Facebook lo mismo, Ucranianos de Segovia, y tenemos una página web que es ucraniacil.es. Fenomenal. Pues ahí ya saben, pueden estar pendientes de todas las recogidas que vais a hacer próximamente en Segovia en septiembre. Hay que seguir ayudando porque trágicamente continúa la guerra. Sí. Chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a pesar de que seguís viviendo esta pesadilla. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias, mucho ánimo. Pues ya estamos de vuelta y nos vamos en estos últimos minutos de programa que nos quedan hasta la villa de Cuéllar. Hoy tercer encierro en este martes de toros con una peligrosa salida de corrales y un toro además que se sale del recorrido y al que los caballistas tienen que recuperar. Así son las imágenes que nos ha dejado este tercer encierro de la villa de Cuéllar. Con la primera luz del día en este martes de toros, los cabestros y la rese salmantina de los hermanos Sánchez Herrero aguardaban la apertura de puertas de los corrales junto al río Cega. Aparentemente con tranquilidad, solo apariencia, pues hoy esta tercera suelta se ha convertido en la más peligrosa hasta ahora. Uno de los astados derrotaba en solitario contra los aficionados que aguardaban la salida, con el recuerdo aún de la que fue organizada suelta de ayer lunes.
Otras dos de las reses de los Sánchez Herrero tomaban iniciativa y se separaban también de los mansos. Así, el trabajo de la dirección de campo, tras el susto inicial de las 8 de la mañana, ha subido en intensidad intentando compactar la manada, un trabajo incansable al que se unían más adelante el resto de los caballistas inscritos, hasta un total de 420. Superado el paso de máquinas, continuaba el trabajo sin descanso de los caballistas, que también, superada la carretera de Cantalejo, empezaba a dar resultados. La manada volvía a reagruparse. Aunque el recorrido continuaba con demasiada velocidad. ¡Ay, Luis, Luis! Rapidez en el traslado de campo, que marca después con frecuencia el comportamiento de los astados en el desarrollo del encierro en ese kilómetro por las calles de la villa de Cuéllar. ¡Qué bonito! Los astados comenzaban así, marcando su ritmo y demostrando el currículum con el que llegaban. Reses que en plazas de primera, como Las Ventas, han dejado siempre el listón muy alto y que esta tarde, a partir de las 6:30, entrarán en la plaza formando el lote de la corrida de rejoneo con Leonardo Hernández, Guillermo Hermoso de Mendoza y Adrián Venegas. Y por tercera vez asomaban en lo alto de la ladera, previa al embudo, los primeros caballistas 15 minutos antes de la hora prevista para el inicio del encierro. Eran las 9 y 17 minutos cuando los dos primeros toros de los Sánchez Herrero enfilaban hacia la entrada en la villa. A pocos metros les seguía un grupo de cabestros con tres astados más. Cinco en total ya entraban por el embudo y enfilaban hacia la avenida Camilo José Cela en el inicio de ese kilómetro urbano hasta la plaza. Mientras el sexto y último, aún rezagado, se arrimaba al último lote de mansos que conseguían introducirle en el embudo a distancia ya del primer grupo. De nuevo, un encierro rápido y peligroso que, gracias a la maestría de los pastores y corredores, llegaban a la plaza de la villa sin producir graves incidentes. Caídas y contusiones atendidas en enfermería y ningún alcance por asta de toro. Y todo listo ya para el que será el cuarto encierro en el miércoles de toros en esta Feria de Cuéllar 2022.
Y en la primera corrida de toros de la Feria de Cuéllar este domingo, Manuel Dios le guarde, se recupera de una gravísima cogida. El diestro salmantino entraba a matar al sexto de la tarde cuando era empitonado en el muslo izquierdo. Una cornada de 25 centímetros que le seccionó la femoral. Las imágenes además que van a ver son duras. Ahora se recupera tras ser operado. Así fue el festejo taurino, en el que además fue fundamental la intervención de la cirujana de la Plaza de Toros de Cuéllar, Marta Pérez. Con ella además ha podido charlar nuestro compañero Alberto Guerrero. Primera de abono en la Feria de Cuéllar, con media entrada y unos buenos y muy esperados toros de Cebada Gago, para una tarde que a punto estuvo de acabar en tragedia. Encaraba a Manuel Dios le guarde la suerte final con el segundo de su lote, Caminante, y al completarla el astado le corneaba en el muslo derecho. El joven diestro salmantino y su cuadrilla se percataron enseguida de la gravedad de la cogida. Una hora pasó en la enfermería de la plaza, donde se le estabilizó y se realizó un clampaje de la femoral y la vena safena, afectadas por una cornada de 25 centímetros y dos trayectorias. Trasladado después al Clínico de Valladolid, donde era intervenido en otras dos ocasiones, evoluciona dentro de la gravedad. La acogida truncaba una faena de gloria en la que se lució con magníficas tandas de naturales y maneras de torero grande. Le fueron concedidas dos orejas, una había cortado al primero que le tocó en suerte. Morenito de Aranda abrió plaza con un buen toro al que cuidó en los primeros tercios. En la muleta lo llevó sobre la mano derecha, con máxima suavidad. La espada, sin embargo, se llevó cualquier posibilidad de premio. El cuarto de la tarde era un colorado también de buenas hechuras, muy complicado y de violenta embestida que el de Aranda supo aplacar. Tiempo, distancia y volver a empezar, con un toro peligroso al que llevó mejor por el lado izquierdo. Hizo una faena muy seria y de mucho mérito que tampoco remató bien con la espada. Ovación desde los tendidos. Noble y con recorrido, el segundo de la tarde, primero para Pepe Moral, fue mejorando a medida que avanzaba la faena, ligada y de muletazos largos. Lo mejor, la estocada, el toro ovacionado en el arrastre y el diestro dio la vuelta al ruedo. Completó su actuación en Cuéllar con Alocado, que hizo bueno el dicho de no hay quinto malo. El sevillano firmó un ajustado quite por chicuelinas y una gran tanda sobre la mano derecha con largura, aunque la faena resultó intermitente. Hubo petición de oreja, pero finalmente se fue de vacío. Gran ovación en el arrastre para el toro, éxito de la ganadería que rubricó la vuelta al ruedo al último de la tarde, aunque a esa hora todas las miradas estaban pendientes de la enfermería. Pues nos encontramos en la enfermería de la Plaza de Toros de la Villa de Cuéllar. Hemos venido hasta aquí, estamos en el interior del quirófano donde el pasado domingo se atendía al diestro Manuel Dios le guarde, de una cornada en uno de sus muslos, una cornada de doble trayectoria. Una intervención a tiempo que recibió ayer precisamente la ovación durante la corrida del lunes de toros. Y estamos con la responsable de la enfermedad, con la doctora, con la cirujana Marta Pérez. Gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo. Gracias a vosotros. Una ovación, entiendo que emocionante, nunca se espera en este trabajo, ¿no? Que nada tiene que ver. No. Porque normalmente es un trabajo que hay veces que sí que nos sentimos reconocidos por los demás, pero de esa manera pues nos emociona, la verdad. Fue en este mismo lugar, en este quirófano donde le atendisteis. Se hablaba de una cornada grave, de doble trayectoria, que tocó superficialmente la arteria femoral. No, avulsionó la arteria y la vena femoral. La arrancó. Decía el alcalde ayer, precisamente, Carlos Fraile, el alcalde de Cuéllar, que esa intervención salvó la vida al diestro. Probablemente. Nosotros solo tenemos 5 litros de sangre
Y cuando se abre la arteria y la vena femoral, lo que tarda en vaciarse 5 litros. Si no cierras ese grifo, la vida corre peligro. ¿Cómo se encuentra en la actualidad, hoy martes, el diestro? Está bien, está despierto, tiene buen flujo en su extremidad izquierda, inferior izquierda, que es donde estaba la cornada. Le practicaron después un bypass para asegurar que la pierna esté bien irrigada y que funcione, porque si cierras la arteria femoral y no aseguras que llegue flujo después, tendríamos que haberle amputado la pierna. No es solo cortar la hemorragia, es cortar la hemorragia y asegurar que le llegue sangre a todo el miembro. Además, y bueno, eso es lo que se intenta hacer. Una intervención complicada en un lugar como este, es un quirófano que está absolutamente preparado precisamente para intervenciones de ese calibre o de calibre superior. Esto es un quirófano de una plaza de toros y aquí lo que hacemos es intentar dar la primera atención a las cornadas que se producen en la plaza. Es verdad que aquí no se puede hacer un bypass, no tenemos prótesis vasculares, hay ciertas cosas que en un quirófano de una plaza de toros no se pueden hacer, pero en este quirófano estamos muy bien dotados. O sea, si no hubiéramos tenido aspirador, si no hubiéramos tenido bisturí eléctrico, si no hubiéramos tenido cajas para operar, no hubiéramos podido hacer eso. Y sí que aquí podemos hacer eso porque estamos dotados. Siempre que se habla de intervenciones en plaza, en enfermería, en una plaza de toros, se habla de los datos o se piensa que es lo obligatorio. No depende de la plaza en sí, depende del festejo. Depende del tipo de festejo. La ley de festejos taurinos es muy especial y cambia en cada comunidad. Y depende del tipo de festejo que sea, así hay obligación de llevar X cosas o X materiales. En Cuéllar la verdad es que están muy concienciados con los encierros, con los festejos taurinos y nos permiten montar un quirófano, nos permiten que vengamos un equipo completo con dos cirujanos, con anestesista, nos permiten poder trabajar en buenas condiciones. No siempre es así esto. En Cuéllar nos lo permiten, o sea, nos permiten montar quirófano, nos permiten trabajar a gusto. ¿Es una especialidad la intervención de cogidas en corridas de toros? No. Nos decías, yo soy Marta, yo te decía el tratamiento a utilizar, doctora, cirujana, tú decías, soy Marta la cirujana. Claro. Pero se hace una especialidad a base de experiencia. Yo soy cirujano general. Es verdad que la cirugía taurina tiene sus características. Pero tienes que ser cirujano un poco de todo. Igual le reduces una luxación de hombro, que tienes que clampar una arteria, que tienes que coser un testículo, que tienes que ser cirujano general. Luego, es verdad que hay cosas que son muy específicas. Hacer un bypass femorofemoral, como lo hicieron a Dios le guarde el otro día, es una cosa muy especial y lo tienen que hacer los cirujanos vasculares. Eso no quita que yo tenga que saber clampar una arteria o clampar una vena. Eso lo tenemos que hacer, saber hacer los cirujanos que venimos a trabajar a las plazas de toros. No hay una especialidad que se llame cirugía taurina. Lo podemos hacer cirujanos generales, lo podemos hacer traumatólogos, pero sí que es verdad que tenemos que tener ciertos conocimientos generales de anatomía enfocados a las cornadas. Tenemos que saber lo que hace un asta de toro, los sitios más peligrosos en los que vamos a tener que intervenir. Tenemos que saber un poco de todo y, sobre todo, saber atender un politrauma, un politraumatismo. Eso es importante, saber atender un politraumatismo fuera del hospital y dentro del hospital. Empezó la intervención, el domingo decíamos la intervención de Manuel Dios le guarde. No sé si es la más complicada en plaza que ha realizado. Bueno, yo he tenido cornadas graves, ha habido cornadas torácicas, cornadas en el suelo de la boca, yo he tenido cornadas graves. Es verdad que esta cornada, cuando se afecta una arteria femoral, la hemorragia es una hemorragia muy grave. O sea, el paciente se puede exsanguinar en nada de tiempo y hay que hacer las cosas deprisa. Pero yo he atendido cornadas bastante. Las cornadas torácicas, por ejemplo, a nosotros nos asustan bastante. Porque el tórax es un sitio especial y necesitas aparataje un poco específico para atenderlo y son cornadas que te asustan bastante. Hay que correr con las cornadas torácicas. Hay que intubar deprisa y atender el hemoneumotórax deprisa porque
Bueno, ha habido jornadas muy graves. Ahora que hablas de la prisa, de la urgencia, lógicamente, esto es un lugar de urgencia. Al otro lado de la cámara, que ustedes no ven, tenemos a todo el equipo, que es fundamental en esa urgencia, en esos traslados, y también el equipo de ambulancias, ¿no? Esencial. Es muy importante trabajar con gente con la que estés a gusto, con la que te entiendas trabajando. Es muy importante entenderte con tus compañeros y que todos trabajes en equipo. Es muy importante el señor que monta el quirófano, el que lleva la ambulancia, el enfermero, el médico que te ayuda, el otro cirujano, el anestesista es fundamental. Es un equipo, no es una persona sola la que hace las cosas, somos todos. Un equipo que se puso en marcha también en el primer encierro con la cornada a este corredor experimentado en una mano, que le hemos visto también. A Fernando, estaba hace unos minutos fuera, decía que está un poco dolorido, pero bueno, de alguna manera él salvó con su mano una cornada mucho mayor. Sí, sí, puso la mano para evitar una cornada probablemente en el periné o en la ingle o en el triángulo de escarpa, porque sabía dónde iba el cuerno del toro. Él es un corredor que sabe y puso la mano delante. Y por último, doctora, quería saber cómo ha ido este tercer encierro, este martes de toros. Hoy no ha habido ningún estado que haya alcanzado a los corredores. Heridas por asta de toro no, ha habido una luxación de hombro, una avulsión ungueal, bueno, accidentes que ocurren en los encierros. Ha sido un encierro complicado, porque los toros de hoy eran complicados, pero no ha habido heridas por asta de toro, hoy no. Bueno, pues a seguir en el trabajo, a seguir con esas urgencias. Enhorabuena, hacemos extensible esa ovación a todo el equipo, esa ovación que ayer se sentía, y a seguir trabajando. Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar de trabajo que tampoco hemos querido incomodar y por eso hemos querido respetar todas las normas higiénicas. Gracias, gracias. Y encantado. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos en la Villa de Cuéllar repasando sus fiestas después del encierro. Ya saben, mucho ambiente, como siempre, en las calles del municipio. Allí ha estado nuestro compañero Alberto Guerrero, que ha podido charlar con los miembros de la panda El Soto, que hoy organizan una de sus tradiciones, la verbenilla del huevo frito. Pues un día más estamos buscando el ambiente después de vivir esa mañana de encierros, el tercero ya aquí en este 2022 en Cuéllar. Seguimos, decíamos, buscando el ambiente, y para esta tarde tenemos una previsión que hasta ahora nos vendría bien, pero vamos a esperar a esta tarde porque hablamos de huevos fritos. Estamos con una de las peñas oficiales, la Peña El Soto, y con su presidenta Rebeca Cáceres. Buenos días. Buenos días, Alberto. Bueno, digo buscando el ambiente, buscando un poco la comida y buscando esa tradición de la verbenilla del huevo frito, que les vamos a contar ahora lo que es, pero antes quiero que su presidenta, flamante presidenta, porque llevas poco tiempo, ¿no? Sí, hemos entrado este año tras la dimisión de la antigua junta directiva, que ya querían cambiar, y hemos entrado para organizar justo las fiestas y nos están echando una mano en todo. Bueno, es una responsabilidad entrar en la presidencia, en la ejecutiva de una peña como El Soto. ¿Cuántos años lleva la peña? La peña lleva desde 1963. Este año somos 520 socios. ¿Y organizar a tantos? Pues es un trabajo un poco difícil porque al final cada uno quiere una cosa y bueno, se da un poco de todo. Entre muchas de las actividades que hacéis está esa verbenilla del huevo frito, que se ha convertido en tradición ya. Sí, la verbenilla del huevo frito es una tradición que vienen muchas personas de fuera y lo llevamos haciendo desde 1988. Empezamos friendo unos 60 huevos y ahora se fríen unos 2.800 a la hora, más o menos. 2.800 a la hora, que no son 2.800, son muchas docenas, ¿eh? Sí, sí, son muchos huevos, ponemos bastante infraestructura, tenemos unas 8 sartenes con 2 personas o 3 por sartén, que van friendo y luego los chicos se van poniendo a repartirles y se forma una cola bastante grande. ¿Y lo de la verbenilla es porque lo hacemos con música? Sí, ponemos música y luego después de repartir los huevos con la limonada o el agua hacemos un bingo popular para todo el pueblo. Y esto como, a ver, en la práctica, yo llego allí, me pongo la cola, ¿me dais un platito con un par de huevos fritos, un trozo de pan o cómo? Nada, tú te pones a la cola, pasas por allí y te dan un cacho pan con un huevo encima, una servilleta y limonada o agua. Bueno, y solo se puede dar uno por persona, porque hay mucha gente y al final si no, pues no avanzaría la cola. Bueno, tanta gente como 2.800 huevos a la hora, que ya son, ¿cuántas horas vais a estar friendo?
Pues un par de ellas, o hora y media. Depende de la cola que haya, hasta que se acabe la cola. O sea que 5.000 huevos van a caer. Sí, sí. Bueno, no te voy a pedir la cuenta de cuántas docenas son, porque a mí no me sale ahora mismo, pero son muchas, muchísimas docenas, como decíamos. Esta es una de las participaciones, de las actividades que hacéis, pero ¿qué más habéis hecho en días anteriores, además de participar en el pregón, que ahora te preguntaré por él, y qué os queda por hacer? Ayer hicimos lo del encierrillo y el chupete, que es para los niños, con toros de carretilla, que se hace a la 1:30 desde la peña. Suben hasta un poco las parras, chicos, tenemos pues una ambulancia, caballos de madera y todo, y es para los niños pequeños, ayer y mañana miércoles, que hacemos el encierrillo y el chupete. Y luego hemos participado en el pregón, amenizamos la corrida de toros, hoy también amenizamos la corrida de toros, y hoy nos toca el chateo popular con la charanga, que viene desde Pamplona. O sea, que tenéis un día intenso hoy, ¿eh? Sí, hoy es el martes del Soto, el martes verde. Martes verde es hoy, martes del Soto, cómo no, teníamos que estar aquí con su presidenta. ¿Y el pregón? ¿Cómo fue eso de que te concedan la oportunidad de participar como peña en el pregón? Nada, yo no subí porque el antiguo presidente llevaba 22 años, entonces lo más lógico era que subiera él. Pero como presidenta de la peña, el orgullo se lleva. Sí, entonces nada, yo lo viví desde abajo organizando lo que es el desfile, que como también hay que organizarle, al final tienes que organizar a mucha gente y que no se tiren en la avalancha. Y bastante bien, me gustó bastante, y encima fuimos los últimos, que a mí no me había contado nada de que lo dábamos los últimos, porque él dijo lo de la collaranosa por ellos. Bueno, pues emocionante, pues en este martes verde, insistimos, por eso hemos querido estar con Rebeca. ¿Hay que vivir la fiesta siendo collarano, siendo segoviano, o hay mucha gente que viene de otros muchos puntos de España que tú los ves y no sé, incluso están en vuestra peña? Nada, vienen desde fuera. Nosotros tenemos un grupo de portugueses que vienen todos los años, entre 6 y 8 portugueses, que ayer todos los días hacemos almuerzo, y ayer, por ejemplo, les tocaba a ellos el almuerzo y nos hicieron las patatas con bacalao, que el bacalao le traen de Portugal, buenísimo, y llevan muchísimos años viniendo. Y luego viene gente de todos y lo viven igual. ¿Y son miembros de la peña o pretenden serlo o os piden ser miembros? Sí, sí, los portugueses son miembros de la peña y vienen a los toros con nosotros todos los días y todo, desde hace muchos años. O sea, pues vienen siempre para fiestas. O sea, que podemos, gente que nos esté viendo de fuera de Cuéllar, incluso de fuera de Segovia, si quisieran acercar esta tarde por un huevo frito, invitados están. Sí, sí, el huevo frito es para todo el mundo, para todo el pueblo. Luego los almuerzos y eso sí que son para la peña, pero lo que se hace para todos, se hace para todo el mundo. Y luego pues hay gente que de fuera que se apunta a la peña como socio y puede ser, de Íscar, de la comarca. Sí. Oye, ¿cómo has vivido el encierro de hoy? ¿En qué punto has estado viendo? Yo voy al campo. He estado en los corrales, no me ha dado tiempo a bajar, hemos estado en el paso máquinas y un poco miedo porque ha pasado al lado del coche, pero lo han reconducido muy bien, la verdad. Sí, porque ha empezado con tensión, con dos toros para un lado, otro para otro. Sí, ha tenido bastante tensión, pero luego el toro que se ha ido al río sí que le han vuelto a traer, o sea que han hecho muy buena labor, vaya. Bueno, pero tragaba saliva al contarlo, ha habido un momento ahí de... Sí, sí, de en el coche estábamos intentando que no nos moviéramos porque al pasar detrás han dicho los caballistas que no se moviera nadie para no alertar. Bueno, todos los detalles también en este martes, insistimos, martes verde, martes de la Peña del Soto. Invitados quedan, ¿a qué hora y en qué lugar, la ubicación exacta para tener ese huevo frito? En la Plaza La Huerta Herrera, a las 9:30 estaremos ya. 9:30, 10:45, depende de lo que tarde pues, el aceite en freír, la gente que haya, la infraestructura, que los socios que colaboren para montar la infraestructura, lo que tarde la corrida, que vamos desde aquí, desde los toros vamos a montarlo. Entonces, pero que conviene llegar con tiempo para coger sitio en la cola, que se hará mucha cola. Sí, hombre, si no quieres esperar cola, conviene llegar con tiempo. Pero hay huevos para todos y antes o después les hay. Si no es a las 9:30, es a las 10, y si no a las 10:15. La verbenilla del huevo frito por la Peña del Soto, su presidenta Rebeca Cáceres, que ha querido atendernos. Muchísimas gracias, te dejamos que tienes la agenda completa hoy. Gracias, Alberto, a vosotros. Pues nada, disfrutando de las fiestas, nosotros seguimos recorriendo la Villa de Cuéllar para seguir buscando el ambiente. Bueno, pues este martes de toros en Cuéllar continúan los festejos taurinos. Esta tarde hay corrida de rejones con 6 toros de los hermanos Sánchez Herrero.
Además de los festejos taurinos, hay muchas más actividades en las fiestas que continúan en Cuéllar hasta este jueves. Se las mostramos, las de mañana, en esta agenda. Bueno, y así nos despedimos. Les dejamos ahora con un nuevo viaje por la Segovia más desconocida, nuestra Segovia callada, a través de Diputación y el libro de Esther Maganto y Enrique del Barrio, que nos descubre lugares recónditos de nuestra provincia. Mañana volveremos también a la Villa de Cuéllar para seguir hablando de los encierros más antiguos de España. Que pasen feliz tarde. Adiós.